Buenas noches. Disculpe, yo lo conozco, yo lo he visto en algún lado. Bueno, yo no recuerdo mucho. Tengo muchos años y se me olvidan a veces las personas, pero eso no tiene importancia. Soy Guido Garay. Ay, claro, Guido Garay, el gran folclorista. ¿Le gusta la marimba? ¿Cómo no me va a gustar? Es de la expresión típica de la hermosa y bella tierra esmeraldeña. Mire, le presento a mi novia. Hola, me llamo María Angula, mucho gusto. María Angula. ¿Qué pasa, don Guido? Me trae recuerdos terribles. Una leyenda horrorosa. María Angula era una linda muchacha, pero tuvo muy mala suerte. Trajo matrimonio con el negro Tomalá, que había sido un terrible pelacara del río Mataje. Te he dicho un millón de veces que yo quiero es carne. Que no solo era su legítimo esposo, sino que era su verdadero verdugo. Hace muchísimos años, una noche como esta, es que sucede esta leyenda de venganza, de odio, de muerte, de terror. De veces que yo quiero es carne. ¿O acaso no me entiendes? ¡Carne! Aquí estamos Semana Santa. Déjate Viernes Santo, no sé lo que haga, pero quiero carne frita en el almuerzo, la merienda y todos los días. Sí, lo que pasa es que te quería dar una sorpresa. Levántate y anda y busca. ¡Corre! El gran inútil. ¿Qué le pasó, mi negra bella? ¿Por qué tan golpeada? No pregunte tontería, véndeme 5 libres carne. Carne no tengo hoy, solamente tengo pescado y hueso. Recuerda que es Viernes Santo. Véndame, por favor, tenga aquí está la plata, véndame, por favor. Recuerda que carne no tengo, es Viernes Santo, no es por tu plata. Toma, toma tu plata. Está tu plata, coge. Por favor, véndame carne, si no toma la me mata. ¡Mierda! ¿Quieres carne? Muy bien. Mira, yo tengo esta carne, pero esta carne te cuesta. Y esta carne tendrás que pagármela con tu carne. O al contrario, verás si tú prefieres los golpes de tu marido. No. ¿Lo tomas o lo dejas? Ese es tu problema. Bueno. Thank you.
Vaya, vaya. Harta carne. Y me neciaba que no había carne. Negra bruta. Ah, y para esta noche quiero que prepare algún estofado. Porque vienen mis compadres. Se van a pegar unos traguitos con su negrito. Pero... ¿Pero qué? ¿Ah? Nada. Te vale porque tú ya sabes. Quien lleva los pantalones y quien manda aquí soy yo. Si te portas bien, te voy a dar tu porción. Mi negrita rica. ¿Quieres más? Lo que pasa es que tengo que cocinar y se me olvidó comprar. ¿Qué eso te olvidó? ¿Qué? ¿La carne? No, el perejil y el ajo. Más te vale que sea el perejil y el ajo, porque si no te mato, ¡te mato! Así que lárgate, lárgate, lárgate y compra. Semana Santa ni ocho cuartos.
En mi casa se come carne todos los días. Así soy yo. Sí ves, harta carne. Que cuando se quiere, se puede. Y me neciabas que no había ninguna. Son negra bruta. Ya, pero compadre, no la trate así. Vea, compadre. Yo a mi mujer la trato como a mí me da la gana. ¿No ves que las mujeres y los animales son? Ya, pero tu mala, mejor brindemos por su María Angula. Brindemos por mi María Angula, compadre. Yo soy el que mando en mi casa. ¡Viva tu mala! ¡Que viva yo, compadre! Y coman, compadre. Y pidan más. Si se acaba, yo compro carne, compadre. No aguanto más, compadre. A lo mejor me voy. Lárgate si te quieres largar. ¿O qué? ¿También se quiere ir usted, compadre? Tranquilo, compadre. Yo lo acompaño. Chupemos, compadre. Yo no soy de por aquí. Yo soy un salvadoreño. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meta. Vuelve tarde. Vuelve tarde. María Angula. Vuelve tarde. Bella, présteme el baño. ¡Vayas a mear al monte! Tómala, déjame seguir tomando. Mierda. María Angula. No, pero en verdad me asustó. Oye, ¿y qué pasó con la negrita? Bueno, eso nadie lo sabe. Que el misterio quedó completamente en el misterio. Hasta ahora se sabe qué pasó con ella. Bueno, y
ya me voy. Ha sido un placer, señorita. Ven conmigo.